Lo primero es que la mecánica de fluidos eh, se divide en varias partes. La primera parte eh, se llama la hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo. Pero aparte de eso también hay otra rama que se llama la hidrodinámica. ¿sí? Hidrodinámica es precisamente como su nombre lo dice, es fluidos en movimiento. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a comenzar a estudiar todo lo que es el movimiento de los fluidos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar el movimiento de los fluidos? ¿Cómo los vamos a abordar el movimiento de los fluidos? Tenemos que hacer una serie de simplificaciones o eh, eh, de suposiciones que nos van a ayudar a estudiar mejor el fluido, ¿sí? Entonces, en, en esta clase, lo que vamos a ver es la forma más fácil de estudiar un fluido, ¿sí? ¿Cuál es la forma más fácil de estudiar un fluido? Entonces, hay cuatro eh, simplificaciones que podemos hacer ¿sí? para eh, que el estudio del flujo de los fluidos sea más fácil de analizar. ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas cuatro suposiciones que ustedes ven acá. Y estas cuatro suposiciones nos van a, estudiar, nos van a ayudar a estudiar los fluidos de una forma muy sencilla. Ahora, este tema se va, a ir, se va a ir volviendo más complejo en la medida que vamos avanzando, pero esta es la base más básica, la, la base más, eh, digamos, más eh, inmediata en la que podemos eh, estudiar los fluidos. Entonces aquí tenemos las cuatro suposiciones. La suposición 1 es que el fluido no es viscoso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que un fluido no es viscoso? Que la viscosidad vale cero. Es decir que la eh, fricción interna se desprecia, sí. Entonces vamos a suponer por ahora, ojo por ahora, en esta primera aproximación de que el fluido no tiene viscosidad, sí, de que la viscosidad vale cero. Ah, profesor, pero ¿cómo así? Los fluidos sí tienen viscosidad. Claro que sí tienen viscosidad, pero esa variable la vamos a incluir en próximos temas, sí. Eh, cuando ya abarquemos la viscosidad, porque ya se va a complicar un poco el asunto, pero por ahora en la clase de hoy vamos a suponer que no hay viscosidad, que la viscosidad vale cero, ¿sí? Es la segunda suposición que vamos a tomar en el día de hoy es que el flujo es estacionario. ¿Qué significa que el flujo es estacionario? Como aquí aquí podemos leer todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad, ¿sí? Entonces hagan imagínense, imagínense una arteria una arteria en la que está pasando sangre. ¿sí? En esa arteria vamos a suponer que en cada punto de la arteria las partículas en ese punto siempre tienen la misma velocidad. Es decir, que en ese punto la velocidad no está ni aumentando ni disminuyendo. ¿sí? Vamos a suponer que el flujo es estacionario. ¿sí? Eso es lo que se llama flujo estacionario. Para, lo puede, nosotros lo podemos eh, entender como si abriéramos la llave, por ejemplo, de, de la cocina del de lavaplatos y en el lavaplatos eh, abro la llave y la dejo y la dejo simplemente quieta, así que el agua vaya saliendo. Si el agua va saliendo, siempre la velocidad en cada punto va a ser la misma. Cuando cuando ese flujo no sería estacionario, pues cuando estoy abriendo la llave. Porque, porque si la estoy abriendo, la, la velocidad en cada punto iría aumentando. O cuando estoy cerrando la llave, si estoy cerrando la llave, la velocidad en cada punto iría disminuyendo. Pero aquí vamos a tomar el caso más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo? Que la velocidad en cada punto siempre es la misma. ¿Sí? Es la misma. Ok, se llama flujo estacionario. Se llama aproximación de flujo estacionario. La otra aproximación es que el fluido es incompresible. ¿Qué significa que el fluido es incompresible? Que la densidad... Eh, del fluido permanece constante. Es decir, que las moléculas están tan juntas que no lo podemos comprimir. Simplemente eso es lo que significa. Eh, esta aproximación solamente aplica para, para, para líquidos, obviamente, porque los gases sí son compresibles, ¿cierto? Muy bien. Y la otra aproximación es que el flujo es irrotacional. ¿Qué significa que el flujo es irrotacional? que el fluido no tiene momento angular alrededor de un punto. Lo que quiere decir básicamente es que el fluido no está haciendo remolino, no está rotando, ¿sí? Entonces tenemos estas cuatro simplificaciones: que el fluido no es viscoso, que el flujo, el flujo es estacionario, que el fluido es incompresible y que el flujo es irrotacional. Entonces, con base en estas cuatro eh, simplificaciones, vamos a estudiar la mecánica de fluidos, la dinámica de fluidos, eh, para que se entienda mejor. Ok, entonces eh, les quiero mostrar ejemplos en los cuales eh, el flujo de los fluidos se puede complicar. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos imágenes tomadas del de libro de física de Serway. Estas imágenes, eh, como pueden ustedes ver, lo que están haciendo es que ponen obstáculos y lo que hacen es que hacen que, hacen que el aire. Eh, fluya a través de ese obstáculo como ustedes se pueden dar cuenta si el flujo eh, fluye a través de ese obstáculo aquí si el obstáculo es de forma esférica si el obstáculo es de una forma determinada o como el ala de un avión se van a ver unas líneas de flujo estas líneas que ustedes ven aquí eh, son se llaman las líneas de flujo estas líneas de flujo se llaman flujo laminar ¿Sí? Entonces esto se llama flujo laminar. Flujo laminar es cuando una línea no se cruza con otra línea. Como ustedes pueden ver aquí, ninguna de las líneas se cruza con otras. ¿sí? Esto se ya le llama flujo eh, laminar. Y aquí, eh, como ustedes pueden ver en la derecha, eh, esta es una imagen, por ejemplo, de, de el humo de un objeto que se está quemando. Si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, en la parte inferior, el humo, las líneas no se cruzan entre sí, pero arriba las líneas sí se comienzan a cruzar entre sí. A esto se le llama eh, flujo turbulento cuando las líneas se cruzan, sí. Entonces aquí tenemos flujo laminar en la parte inferior y tenemos flujo turbulento en la parte superior. Básicamente, entre más velocidad tenga un fluido, más probabilidad tiene de que sea flujo turbulento. De hecho, cuando nosotros abrimos eh, la llave, aquí les va a mostrar en esta figura cuando hagan de cuenta que ustedes van al lavaplatos y abren la llave. ¿Qué pasa cuando vamos al lavaplatos y abrimos la llave? Entonces, si usted abre la llave de forma eh, suave y que de, de tal forma que el agua baje a poca velocidad, usted va a ver que el chorro de agua es así. Es un chorro transparente, es un chorro que no suena. Por lo tanto, el flujo es un flujo laminar. ¿Sí? Porque es a baja velocidad. En cambio, si usted le aumenta la velocidad, si usted abre la llave... Eh, digamos con una capacidad mayor de caudal el flujo ya no es transparente sino que se ve de esta forma ya no es un chorro bien definido sino que es así y se escucha cuando usted abre la llave ya va a escuchar un sonido a, del agua cuando choca a través de las paredes de la tubería y a esto se le llama flujo ¿qué? turbulento porque el, porque el fluido va a más velocidad entonces para, esta, para esto lo que para lo que vamos a estudiar hoy vamos a suponer que el flujo es laminar Sí, que no es turbulento, sino que es laminar. Sí. Ya la, la consideración de flujo turbulento la vamos a tomar en siguientes temas. Eh, entonces, ahora vamos a pasar a una ecuación que se llama la ecuación de continuidad y qué es la ecuación de continuidad. Bueno, como su nombre nos lo dice, continuidad es que algo se tiene que conservar, sí, que algo se tiene que conservar. Entonces, en este caso eh, lo que podemos eh, nosotros eh, tener en cuenta la siguiente: Pregunta, ¿qué pasa cuando ustedes están, por ejemplo, con una manguera y están regando las plantas? ¿sí? Entonces, si ustedes están con una manguera y están regando las plantas, ¿qué pasa si ustedes ponen el dedo en la, eh, en la punta de, de, de la manguera? Entonces, el dedo, cuando usted lo pone en la punta de la manguera, el agua sale con más velocidad. ¿Por qué sale con más velocidad? Entonces, la, la respuesta a esto nos la, nos la da la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, miren lo que dice la ecuación de continuidad. Dice, miren lo que dice este enunciado, dice, la masa que atraviesa una área uno, un área 1 en un intervalo de tiempo es la misma masa, ojo, es la misma masa que cruza el área 2 en el mismo intervalo de tiempo. ¿Cómo así? Vean, para que ustedes entiendan este proceso, veamos esta figura. Así que también es tomada del libro de Serway. Entonces, en esta figura, como ustedes pueden ver, eh, tenemos una tubería. Y en esta tubería, aquí en la primera parte, vemos una masa de agua. Si ¿Sí ven que esta es una parte azul, hagan de cuenta que esto es una masa de agua. Y esta masa de agua se está moviendo por una tubería. Es, y en este momento, esta masa está, eh, está moviéndose por una tubería que tiene de. de de área, área 1, ¿sí? Ok, y tiene una velocidad 1. Entonces, este, este trozo de agua tiene una velocidad 1 cuando está en esta tubería. Ahora, ese, ese, ese trozo de agua o esa cantidad de agua va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar aquí a la cima. Que está, por eso está eh, dibujado acá. Entonces, cuando llegue a esta cima, ya el tubo es más ancho, ¿sí? Por lo tanto, el área cambio. Y si el área cambió, entonces la velocidad también tiene que cambiar, ¿sí? La velocidad va a cambiar porque entre más estrecha sea la tubería, se tiene que mover más rápido para que pase la misma cantidad de agua. Entonces, con base en esta, eh, en esta, en este dibujo. Eh, lo que podemos entender es que la masa 1 es igual a la masa 2, es decir, la masa de agua que entra a esta parte de la tubería tiene que ser igual a la masa que sale de la tubería, porque la masa no se crea ni se destruye, sino que se conserva, ¿sí? Es por la ley de la conservación de la masa. Entonces, eh, según esta ley de la ecuación de la masa, vamos a obtener entonces que el área 1, multiplicado por la velocidad 1, es igual al área 2 multiplicada por la eh, velocidad 2. ¿sí? Esta es la ecuación de continuidad, y lo que me quiere decir esta ecuación de continuidad es que, esta, es que el área es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que a mayor área, menos velocidad, y a menor área, más velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están tapando el orificio de la manguera, lo que estamos haciendo es que reduciendo el área. Si reduzco el área, aumenta la velocidad, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales. Y alguien me preguntará, profesor, ¿y por qué son inversamente proporcionales? Porque si usted despeja de aquí, de esta ecuación, si usted despeja de esta ecuación la velocidad 1, esta área 1 pasa a dividir. Y si el área 1 pasa a dividir, entonces quedan inversamente proporcionales porque está en el denominador, ¿sí? Entonces, eh, ese, ese fenómeno de que si yo reduzco el área, aumenta la velocidad, se debe a la ecuación de continuidad, ¿sí? Y aquí viene una aplicación muy interesante eh, que, que, que la tenemos que recordar, y es la siguiente. Y es que, eh, digamos, para eh, el tema de, de la arteriosclerosis, ¿sí?, cuando tenemos eh, una arteria, eh, algo importante es que si nosotros tenemos una arteria, eh, vamos a, a tener eh, una arteria y esa arteria, esto lo podemos nosotros recordar, una arteria, en una arteria, eh, la arteria puede taparse, ¿sí?, y esa arteria puede tener obstrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos la arteria, que esto es una aplicación de este concepto de la ecuación de continuidad, ¿qué pasa cuando en la arteria eh, hay un taponamiento o una acumulación de ácidos grasos, ¿sí? De grasa. Entonces, eso se puede deber a un exceso de, de triglicéridos en la sangre, ¿cierto? Cuando hay un... Cuando hay un un cuadro hemático que nos lance un nivel de triglicéridos altos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa parte de los triglicéridos va a comenzar a eh, acumularse en algunas partes de la, de, la, de la arteria, ¿cierto? Y entonces, lo que va a suceder es que aquí eh, va a haber un taponamiento, ¿sí? Va a haber un taponamiento y ese taponamiento. Eh, se va, se va, los, los, los eh, eh, triglicéridos o la grasa se va a acumular acá. ¿Sí? En una parte de la arteria. Entonces, cuando, cuando se acumula en la parte de la arteria, ¿qué es lo que va a suceder? Que la sangre va a fluir con más dificultad eh, precisamente por la ecuación de continuidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí eh, vamos a, a hacer el, el esquema. Aquí... Cuando, cuando la sangre viene en esta área, cuando se está moviendo en esta área, en esta área hay área, uno, ¿sí? esta un área 1, ¿sí? Aquí este sería un área 1. Ese sería un área 1, acá está. ¿Sí? Y aquí la sangre va con una velocidad. Pero cuando llega aquí, la sangre tiene que meterse por acá, por esta área, y esta área es un área 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, la velocidad a la que iba la sangre aquí y la velocidad a la que va la sangre acá, ¿qué va a pasar? Que como aquí el área es menor, como son inversamente proporcionales y si el área es menor, la velocidad tiene que ser mayor. Entonces aquí vamos a poner que la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1. ¿Sí? El área 2 es mucho mayor que la velocidad 1 la velocidad es mucho mayor que la velocidad 1 ¿y eso qué significa? que la sangre tiene que fluir ahí con más velocidad y si la sangre tiene que fluir ahí con más velocidad entonces eso es lo que va a traer es algo muy importante ¿cierto? que lo, lo, lo podemos recordar en el caso de, de que nosotros eh, tengamos problemas con, 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 con el corazón y es que es eh, un eh, mayor esfuerzo vamos a poner aquí un mayor esfuerzo un mayor esfuerzo, un mayor esfuerzo cardíaco. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, el corazón se tiene que esforzar más en cada movimiento para poder que la, eh, la velocidad de la sangre sea, eh, sea eh, mayor en ese punto. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. Y si nosotros a esto le agregamos el factor de la viscosidad, eh, pues es peor todavía. ¿sí? El factor de la viscosidad lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es que ustedes entiendan que eh, este, esta ecuación de continuidad tiene un efecto muy importante, pero muy importante en la circulación de la sangre con el taponamiento en las arterias porque ahí las velocidades tienen que cambiar porque el área transversal, transversal efectiva cambia. Muy bien. Ok, entonces vamos a, a seguir con la... Eh, vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. Entonces, eh, la forma más fácil en la cual nosotros podemos estudiar los fluidos eh, es con la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La ecuación de Bernoulli, eh, nosotros asumimos, asumimos, como yo les dije ahora, que, mmm, que el flujo es estacionario, es decir, que, la, que la, la velocidad de las partículas en cada punto es el mismo, que, que el flujo es incompresible, que es irrotacional, ¿sí? Tenemos que tener las cuatro las cuatro suposiciones. Algo muy importante es que esta ecuación funciona solamente con esas cuatro suposiciones. Ojo pues, ¿sí? Eh, entonces, para eso, no, lo que nosotros hacemos usualmente, eh, bueno, hay unas demostraciones pues para estas ecuaciones, pero básicamente la, la demostración cómo se hace, ¿sí? Yo no la voy a hacer aquí paso a paso porque si no, obviamente, pues me consume más tiempo, pero, pero básicamente la demostración, ¿cómo es muchachos? Vean, la demostración es muy sencilla. Nosotros tenemos esta línea, este, este dibujo que ustedes ven aquí. Esto haga de cuenta que es un cilindro de agua que está o de agua o de un fluido que está circulando a lo largo de esta, de esta tubería, sí. Entonces tenemos esta masa de agua o esta masa de flujo, sí. Entonces, qué es lo que nosotros tenemos? Que este este fluido, pues obviamente lo primero que tiene que hacer es un diagrama de fuerzas. Entonces hagamos un diagrama de fuerzas para este, para este eh, para esta masa de agua que está aquí, esta masa de fluido, pues, ¿cuál es la primera fuerza que tiene cualquier cuerpo, ya sea eh, sólido o líquido? La primera fuerza que tiene un cuerpo, ya sea sólido o líquido, es la fuerza que va hacia abajo, la fuerza gravitacional, que también se llama peso, ¿sí? Entonces, el peso siempre recordemos que va vertical hacia abajo y eh, va con una letra que se denota W, de weight, que es en inglés, y, y ese peso está formando un ángulo θ con la dirección normal, con la dirección perpendicular al flujo de la tubería. Si está la tubería, esta línea se llama la línea normal. ¿Sí? Esta es, la, esta es la, la línea normal. Esta es la normal. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué otras fuerzas están actuando sobre este fluido? Entonces, ojo pues aquí. Aquí hay dos fuerzas más que están actuando sobre este fluido. Hay una fuerza... Que viene de la parte inferior, suponiendo pues que el fluido está fluyendo en esta dirección. ¿sí? Entonces hay una fuerza que viene de la parte izquierda, de la parte inferior del fluido. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Entonces, si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan la, la ecuación de, de presión, ¿cuál es la definición de presión? La definición de presión es igual a fuerza. So, ¿Qué también se puede denotar así? Diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Entonces de acá ustedes pueden despejar. Eh, diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. ¿Sí? Entonces, esta, esta, este diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. Esta ecuación de diferencial de fuerza es para hallar la fuerza que se está a la, la que está empujando ese fluido. La fuerza que está empujando este fluido en la parte inferior es presión por diferencial de área. Vean, que es esta misma. Presión por diferencial de área es esta, esta que ustedes ven aquí. Esta flecha, que es un vector, este vector es el vector fuerza que está empujando este fluido hacia arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, este es un diferencial de fuerza, Fu digamos, fuerza 1. Eh, y ese fluido se mueve una distancia de S, ¿cierto? Se mueve, una, se mueve una distancia de S. Esta es la distancia que se movió. Ahora, después de esa distancia, ¿qué va a pasar? Que el fluido va a perder presión o va a ganar presión. Entonces, eh, ese fluido, la presión va a cambiar. Siempre siempre el movimiento de un fluido, la presión va a cambiar. La presión no va a ser la misma. Entonces, acá, cuando el fluido llega al final... Cuando llega al final va a haber una fuerza aquí que lo intenta frenar. Y esa fuerza eh, que lo intenta frenar o que va en dirección opuesta es esta flecha que ustedes ven acá. Y también es lo mismo, es presión por diferencial de área. Presión por diferencial de área. Lo que pasa es que en vez, en vez de ser solamente presión por diferencial de área, vamos a poner presión más un incremento de presión. ¿sí? Este incremento que ustedes ven aquí, este incremento de presión. Eh, es un incremento eh, de presión. Este incremento de presión es porque siempre que un fluido se mueva, la presión va a cambiar, ya sea que aumente o que disminuya, ¿sí? Por eso se le pone la misma presión que tenía acá, más un diferencial o más un incremento. Y esto se multiplica por el de A. Y esta sería la, la sumatoria de fuerzas que va a actuar sobre este, sobre este eh, fluido, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que hacemos sumatorias de fuerzas, o sea, aplicamos la segunda ley de Newton, aplicamos la segunda, eh, la, la segunda ley de Newton de que sumatoria de fuerzas en x y en y es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces la segunda ley de Newton, eh, aquí dice, las fuerzas que actúan sobre, un, sobre una partícula de fluido a lo largo de una eh, línea de corriente, estas, esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? Recordemos que esto viene por Newton, y eh, estos son la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y este sub S, ¿qué significa este sub S? Que es a lo largo de esta línea, a lo largo de esta línea, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, es esta fuerza menos esta fuerza, y menos la, menos la descomposición de esta W, porque esta W hay que descomponerla aquí y aquí, Hacemos, esa, suma, hacemos esa, esa descomposición, aplicamos eh, esa álgebra, aplicamos álgebra ahí en este caso, y al final nos va a quedar una ecuación. Después de hacer todo el despeje de utilizar la segunda ley de Newton, nos va a quedar la ecuación de Bernoulli. Y nos va a quedar esta ecuación que hay aquí. Esta ecuación que ustedes ven acá, esta ecuación, es la ecuación de Bernoulli. ¿sí? Ojo, pues. ¿De dónde sale esta ecuación? Ya les acabo de decir que sale de hacer la sumatoria de fuerzas, o sea, aplicar la segunda ley de Newton en, eh, a lo largo de esta línea para, este, para esta partícula de agua, ¿sí? Que se está moviendo ahí. Entonces nos va a quedar esta ecuación. Es decir que la ecuación de Bernoulli realmente es, es la segunda ley de Newton aplicada a los fluidos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La ecuación de Bernoulli es la aplicación de la segunda ley de Newton a los fluidos, ¿sí?, eh, bajo cuatro condiciones ideales que fue la que ya les dije anteriormente, ¿sí? Entonces me queda hasta la ecuación de Bernoulli, que es la presión sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 más g por z, z es la altura, es igual a constante. Es decir que esta, esta magnitud siempre se mantiene constante a lo largo de una línea de flujo, ¿sí? Esta es la ecuación de Bernoulli. Y eh, la dedos obviamente es bastante, bastante larga, hay que aplicar ahí algunos conceptos de trigonometría, recordar cuál es, cuál es la 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 definición de la energía cinética y todo, pero básicamente vamos a llegar a este lugar. ¿sí? Y esta es la ecuación que nosotros utilizamos para el flujo de los fluidos eh, de forma más básica posible, ¿cierto? ¿sí? Esa es la ecuación que nosotros utilizamos. Ok. Ahora vamos a a explicar o vamos a, a enunciar, a entender mejor la ecuación de Bernoulli. Y para entenderla bien, eh, lo, que nosotros, lo que nosotros podemos hacer es simplemente coger la ecuación de Bernoulli y partirla en tres. ¿sí? Como ustedes recuerdan, la ecuación que yo les acabo de mostrar tiene tres términos. Este primer término, este segundo término y este tercer, tercer término. Entonces, el primer término, que se llama la presión sobre la densidad, a este término se le llama la energía de flujo. Que es la presión sobre la densidad se le llama la energía de flujo. Profesor, ¿y por qué se le llama esto la energía de flujo? Porque la presión es la que está empujando el fluido. Entonces por eso se le llama la energía de flujo, porque de ahí es de donde sale la energía para empujar al fluido hacia lo largo de la tubería, ¿sí? Entonces por eso se le llama la energía de flujo a este término. Este término que ustedes ven acá se le llama la energía cinética, ¿sí? Ay, profesor, ¿cómo así? Esa no es la fórmula de la energía cinética, esa no es la ecuación de la energía cinética. Claro que no. Recordemos que la energía cinética es igual a qué? A masa por velocidad al cuadrado sobre qué? Sobre 2, ¿cierto? Pero entonces en este caso lo que nosotros hacemos es que quitamos este término de la masa. Si quitamos este término de la masa, me queda la ecuación de la velocidad sobre 2. ¿sí? Entonces vamos a ignorar ese término de la masa. ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que cogí, que cogí la ecuación y la, y la dividí entre la masa. Por eso me queda la velocidad cuadrada entre 2. Este es el término de la energía cinética porque tiene la velocidad. Y la energía potencial es g por z. Recordemos que la energía potencial, según física 1, la energía potencial, según la física mecánica, es m, masa por gravedad por altura donde altura es la z, entonces aquí lo mismo, le quitamos este término de la masa y me queda g por z, por lo tanto es así. Ahora, ¿por qué le estamos quitando ese término de la masa? Porque lo que estamos haciendo es que divido toda la ecuación entre la masa, ¿sí? Entonces es por eso, me queda la energía potencial. Entonces, ¿entonces ¿qué es lo que significa la ecuación de Bernoulli? Que la suma de estos tres términos es constante, es decir, que... Lo, que puede, lo podemos leer aquí, que la suma de la energía cinética más la potencial y la energía de flujo de una partícula de fluido es constante. Ojo, es constante. Esta, es la, esta es la clave aquí. A lo largo de la línea de flujo eh, durante el flujo estacionario, eh, cuando la con, cuando los efectos, ojo, cuando los efectos de la compresibilidad, ojo, eso es muy importante. Y de la fricción son despreciables. Ojo, pues, aquí viene muy eso es muy importante. Recordemos que la ecuación de Bernoulli para que se cumpla, el flujo tiene que ser incompresible y no puede haber nada de fricción, ni entre el, ni, en, ni al interior del del fluido y tampoco del fluido con las paredes, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir la ecuación de Bernoulli, que la suma de la energía de flujo más la energía cinética más la energía potencial es, 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 es constante. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que la energía se conserva? Es, es otra, otra forma de decirlo es que la ecuación de Bernoulli prácticamente es la, es la ley de la conservación de la energía pero aplicada a los, a los fluidos, ¿cierto? Bajo estas condiciones de que no hay fricción y de que el fluido es incompresible, ¿sí? Esto es muy similar a la ley de la conservación de la energía mecánica. Si ustedes recuerdan, en física 1, en física mecánica, uno ve un tema que se llama la ley de la conservación de la energía. ¿Cuándo se conserva la energía? Cuando no hay fricción. Entonces ahí se les llama fuerzas conservativas. Aquí, para, eh, para la ecuación de Newton, de, de Bernoulli, estamos suponiendo que las fuerzas son conservativas, es decir, que no hay fricción. ¿Sí? Y entonces, eh, para un flujo estacionario e incompresible, recuerden, flujo estacionario es que la velocidad no está cambiando, e incompresible es que no se puede comprimir, para ese, para ese, para ese fluido se cumple esta, esta es la ecuación de Bernoulli, y esta ecuación es la que uno aplica usualmente, que este término en el punto 1 es igual a todo este término en el punto 2, ¿sí? porque es constante, como es constante quiere decir que se tiene que conservar en ambos puntos, esto sería el punto inicial y esto sería el punto final esta es la forma más convencional para utilizar la ecuación de Bernoulli ok aquí vamos a definir en estos momentos eh, algo muy interesante que lo van a que lo van a ustedes a ver lo van a ver más adelante. lo vamos a ver más adelante. y es que vamos a definir esto, esto es un, esta, esta definición que viene a continuación, es muy importante para las presiones a nivel arterial y venoso, es decir, para la circulación en los vasos sanguíneos. entonces, eh, vamos a definir la presión estática, la presión dinámica y la presión de estancamiento. sí. entonces, ojo, pues, lo primero que nosotros vamos a hacer para definir estas presiones es lo siguiente. Como ustedes pueden ver aquí, aquí, estos son presiones. Entonces, si, si nos devolvemos a la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli tiene el primer término, que es la energía de flujo, que es este, es presión sobre densidad. Entonces, si yo quiero que esta ecuación me quede en términos de presiones, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer para que esta ecuación me quede en términos de presiones? Pues entonces lo que tendría que hacer sería multiplicar esta ecuación por la densidad para que se me cancele, ¿cierto? Multiplico esta ecuación por la densidad para que se me cancele. Multiplico esta ecuación que ustedes ven acá, si la multiplico por la densidad, se me va a cancelar esta densidad con esta por la cual estoy multiplicando. Entonces me quedaría este término de presión y todos los otros me quedarían también de presión porque se está sumando y yo no puedo sumar unidades diferentes. Entonces, si usted multiplica la ecuación de Bernoulli por la densidad, vean aquí lo que dice, multiplicando la ecuación de Bernoulli por la densidad, ¿qué obtenemos? Obtenemos P más eh, este término que ustedes ven acá queda por la densidad y este término también queda por la densidad, ¿sí? Aquí está, densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por Z, ¿sí? Y esto es igual a constante. ¿Por qué? Porque densidad por una constante pues sigue siendo constante. Entonces, lo multiplicamos fue para convertir cada término de estos en un en presión. ¿sí? Cada término en esta ecuación tiene, ojo, unidades de presión, unidades de presión. Ojo, que aquí viene lo importante, ¿sí? Y así, cada término representa un tipo de presión, ¿sí? O una clase de presión. Entonces, aquí no, es lo que nosotros vamos a definir. Eh, en términos de presión. Entonces aquí viene la definición, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces primero que todo qué sería p. Entonces qué sería esta 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 p. Esta p, según lo que podemos leer, p es la presión que Estática. Presión estática. Eh, y entre paréntesis que podemos leer? No incorpora Efectos dinámicos. ¿sí? Es la presión estática, o sea que no incorpora de efectos dinámicos. ¿sí? Representa eh, la presión termodinámica del fluido. ¿sí? Es la misma presión usada en las tablas de termodinámica. Eh, cuando uno estudia termodinámica, hay algo que se llaman las tablas de vapor. Y esa presión que aparece en las tablas de vapor viene siendo esta misma presión que hay aquí, es la presión del fluido, pero sin incluir el efecto dinámico. Alguien me preguntará profesor, no entiendo muy bien qué significa eso de que, de que no, 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 no involucra el efecto dinámico. Es que recuerden que el fluido eh, cuando se está moviendo a lo largo de una tubería tiene dos tipos de presiones, presión estática y presión dinámica, ¿sí? La, es que eso lo vamos a entender más en el, segundo, en, el, en el segundo término, que es este. Este segundo término, que es la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2, es la presión dinámica. que representa la presión? que representa el incremento de presión cuando el movimiento del fluido se separa isoentrópicamente Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que, ¿qué pasaría, qué pasaría si un fluido. Está, eh, está fluyendo a lo largo de una tubería y si yo lo freno instantáneamente si lo freno instantáneamente voy a, voy a recibir un golpe y ese golpe si lo, eh, esa, esa presión si la divido entre el área me da igual a la presión dinámica sí es como la presión que lleva con el movimiento del fluido la presión debida al movimiento del fluido sí eh, usted lo puede entender mejor usted lo puede entender mejor cuando usted coge una manguera y le pone el dedo y, y el agua sale a más velocidad si sale a más velocidad, si usted pone su otra mano frente de la manguera, va a sentir más fuerza sobre, su palma de, sobre la palma de su mano. Va a sentir más fuerza. Entonces, ¿Por qué siente más fuerza? Porque ahí tiene más presión, ¿sí? Entonces, la, la presión dinámica se debe al movimiento del fluido. Entre más velocidad tenga el fluido, pues obviamente más presión dinámica tendrá, ¿sí? Entonces, por eso se llama presión eh, dinámica. La presión de golpeo es con la presión cuando un chorro, de, un chorro de un fluido golpea contra una superficie. Esa es la presión eh, dinámica que es debida a la velocidad. ¿sí? Muy bien. Pero hay otra que es la presión estática. La presión estática realmente no tiene que ver con la dinámica, sino que es la presión termodinámica. ¿Y a qué se refiere con la presión termodinámica? Ustedes recuerden que, ¿qué pasa si nosotros tomamos, por ejemplo, eh, una, una olla a presión, estamos haciendo los alimentos, ¿qué pasa cuando se está calentando en la estufa? Se está aumentando la temperatura. Y si se aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión dentro de la, de la olla? Aumenta. Entonces, ¿por qué? Porque a más temperatura, más presión, ¿cierto? Eso, eso lo sabemos de termodinámica, que entre más temperatura, más presión. Entonces, esa presión, esa presión debida a la temperatura, se llama la presión estática, es una presión debida a la temperatura, ¿sí? Más eh, y no es debida al movimiento, sino que es debido a la temperatura. O sea que depende también del fluido. Si es un fluido caliente, pues va a tener más presión estática. ¿sí? Si es, eh, y, y eso lo podemos nosotros estudiar con las tablas de vapor de las diferentes sustancias. Listo. Y finalmente, este último término que ustedes ven acá, este último término que ustedes lo ven acá, se llama la presión hidrostática, ¿sí? la cual no es presión en un sentido real dado que depende de un nivel de referencia seleccionado, ¿sí? Ojo, aquí esto, esto es muy importante, esto realmente no es una presión real, ¿sí? Eh, dice, eh, tiene en cuenta los, de, los efectos de la elevación o de la altura y del y el peso específico, o sea, de la densidad, ¿sí? Entonces aquí esto tiene en cuenta dos. Ahora, esta... Esta, este término nosotros ustedes recuerdan que la presión hidrostática presión hidrostática era igual al peso específico por la profundidad o por la altura realmente esta presión hidrostática es la misma que ya nosotros vivimos ¿sí? que es el peso específico por la profundidad o por la altura entonces que es densidad por gravedad por altura esta depende del nivel de referencia es decir por eso es que aquí dice que no es una no es una presión real. ¿Por qué? Porque depende del nivel de referencia. Yo puedo, yo puedo tomar en el cuerpo humano el nivel de referencia como el corazón. Y si tomo el nivel de referencia el corazón, a la altura del corazón, pues en ese, en ese nivel la presión hidrostática sería cero. Pero puede también que tome mi nivel de referencia en, en, en los pies. Y si tomo el nivel de referencia en los pies, eh, la presión a nivel del corazón sería negativa. Y si tomo el nivel de referencia en la cabeza, la presión a nivel del corazón sería positiva. Entonces miren que esta presión no es una presión real, porque depende del nivel de referencia, ¿sí? Esta presión interviene es cuando yo tomo dos puntos diferentes. Cuando se toma dos puntos diferentes, ahí es cuando ya comenzamos a, a, a ver que sí tiene sentido. Es decir, cuando yo vaya a calcular la presión con respecto a un nivel de referencia determinado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son presiones reales? Las presiones reales son la presión estática y la presión dinámica. La presión dinámica depende de la velocidad. La presión estática depende del fluido como tal, en sí. ¿sí? Eh, entonces, esas son las, dos, eh, las tres presiones que nosotros tenemos. Muy bien, recordemos que estas son presiones. Esta es la ecuación de Bernoulli en términos de presión. Si usted se devuelve, usted sabe que yo les acabé de decir de que la presión de Bernoulli también se puede interpretar como, como ecuación de energía. Entonces aquí sería la energía de flujo, la energía cinética, la energía potencial. Estas son energías. Yo puedo entender la ecuación de Bernoulli como una suma de energías o también la puedo entender como una suma de presiones. Presión estática, presión dinámica y presión hidrostática. Ok, ahora eh, definamos qué es la presión total. La presión total es la suma de la presión estática más la presión dinámica más la presión hidrostática. ¿sí? Esto se llama la presión total. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli establece que la presión total a lo largo de una línea es constante. La presión total a lo largo de una línea de flujo, de un fluido, es constante. Y aquí vamos a definir la presión de estancamiento. Entonces, la presión de estancamiento qué es? Ojo, pues, la presión de estancamiento es la suma de la presión estática más la presión dinámica, ¿sí? Y se llama presión de estancamiento. Y, y, y esta está la ecuación, ¿sí? Es decir, si usted suma estos dos términos le da la presión de estancamiento. La presión de estancamiento representa la presión de un punto cuando el fluido eh, se, se detiene completamente, ¿sí? Esa es la presión de estancamiento, por eso se llama estancamiento. Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cómo sería esto entonces? Vean, hagan, hagan de cuenta que aquí tenemos una tubería, y en esa tubería eh, el agua está fluyendo, o el fluido está fluyendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa si el agua está fluyendo hacia la derecha? Vamos a hacer dos experimentos. Un experimento es hacerle un agujero a esta tubería, aquí, y en esta tubería, eh, pues el fluido va a, va a ingresar y va a tener un nivel. Y en este nivel, este nivel sería la presión que tiene ese fluido, este nivel, ¿sí? Y, y eso, y es ¿qué me representa? Me representa la, la, la presión estática, con lo que ya nosotros vimos anteriormente, que se llama el piezómetro. El piezómetro es un elemento en el cual yo le hago una perforación a la tubería y midiendo esta, midiendo esta altura, eh, yo puedo saber la presión que tiene ese, ese fluido, la presión manométrica. ¿sí? No sé si recuerdan que ese es un tipo de, 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 de dispositivo para presión. Entonces aquí se mide la presión estática, ¿sí? que es la presión que tiene el fluido. Ahora, hagamos un segundo experimento. No hagamos el roto aquí en, el, en, el, en la pared de la tubería, sino que metamos un tubo y ese tubo metámoslo acá, de tal forma que todas las partículas puedan, puedan ir de frente ir de frente e ingresar de forma más fácil a, este, a esta tubería. Obviamente van a alcanzar una altura mayor. ¿Por qué van a alcanzar una altura mayor? Pues porque la velocidad con la que se está moviendo va en la misma dirección de este tubo, entonces ella llega hasta una altura mayor. O sea, va a llegar hasta una altura mayor, ¿sí? Y esa altura mayor, ¿a qué se debe? Se debe a la altura que logró ingresar aquí más el término de la velocidad. Entre más velocidad tenga, más va a subir, ¿sí? Entonces esta presión total, hasta la altura a la que llegó esta, desde acá hasta acá, esta altura a la que llegó, se llama la presión de estancamiento, ¿sí? Esta se llama la presión de estancamiento. ¿Qué viene de sumar quiénes? Que viene de sumar esta presión, que es la presión estática, más esta presión, que es la presión dinámica. ¿sí? Es decir, la suma de esta más esta me da la presión de estancamiento. La suma de la presión estática más este término de aquí, que es la presión dinámica, me da la presión de estancamiento. ¿sí? Entonces a eso, se le, a eso se refiere el... El punto de estancamiento. Y el punto de estancamiento sería este punto que ustedes ven acá. ¿sí? Algo importante es que a este se le llama el piezómetro y a este se le llama un tubo de pitot. Un tubo de pitot es aquel que se introduce en la misma dirección del flujo de la, de la velocidad. Muy bien, aquí hay algo muy importante. Ya vamos a finalizar la parte de conceptos. Y es que, eh, bueno, esto es tomado de la, de la página de la NASA. U usualmente la gente ha interpretado mal eh, el vuelo de los aviones. ¿sí? De, en, en algunos cursos de física se, se explica de que supuestamente los aviones, eh, los aviones pueden volar porque hay un efecto que se llama un efecto de levantamiento, ¿sí? que les voy a explicar en este momento en qué consiste. Eh, ese, efecto de, ese efecto de levantamiento, usualmente que es lo que dicen en los cursos de física, dicen lo siguiente, vean pues les voy a explicar la versión incorrecta. Y después les voy a explicar la versión correcta, ¿sí? Entonces, esta, esta teoría incorrecta, como ustedes lo pueden ver acá, esta teoría incorrecta, es que es incorrecta, de por qué vuelan los aviones, eh, se llama la teoría de la trayectoria larga o teoría del de tránsito igual. ¿Cómo, ¿Qué significa esto? Vean pues. Hagan de cuenta que este es el ala de un avión. El ala de un avión, si ustedes la, si ustedes la cortan transversalmente, ¿sí? es decir, si ustedes tienen. Eh, este es el avión, digamos, este es un ala de un avión. ¿sí? Este es el ala de un avión. Eh, vista, una vista superior del ala de un avión. Si ustedes cortan esta, este, este ala, si ustedes la cortan. Si ustedes la cortan transversalmente, van a tener esto. Esta forma, ¿sí? si la cortan transversalmente. Hagan de cuenta que el avión se está moviendo, se está moviendo en esta dirección, se está moviendo hacia la izquierda. Si el, avión, si el avión se mueve hacia la izquierda, entonces el aire va hacia allá, el aire va hacia, hacia la derecha. Entonces aquí nosotros tenemos dos moléculas, una molécula de, de aire azul y una molécula de aire roja. Entonces esta molécula de aire azul tiene que subir por acá, por la parte superior del ala, y la, y la, y la molécula roja tiene que ir por la parte inferior. Entonces lo que dice esta teoría es que estas dos moléculas tienen que llegar al mismo tiempo aquí al final. Tienen que llegar al mismo tiempo. Entonces pregunta, si tienen que llegar al mismo tiempo, ¿cuál recorre más distancia? Si ustedes ven ahí, ¿cuál, cuál, cuál, trayect cuál trayectoria es mayor? ¿La de arriba o la de abajo? Pues entonces la de arriba tiene más distancia. Aquí, esto tiene más distancia. ¿Sí? Entonces, como tiene más distancia, pues tiene más velocidad. Y si tiene más velocidad, tiene menos presión. ¿sí? Según el principio de Bernoulli, según lo que ya acabamos de ver, que sería esta, esta ecuación de Bernoulli, que sería esta ecuación de Bernoulli, vean pues, la ecuación de Bernoulli también se puede enunciar así de forma artesanal: que la presión es inversamente proporcional a la velocidad. O sea, la presión y la velocidad son inversas. ¿Por qué son inversas? Pues como esto tiene que ser constante, si la suma de estos dos términos tiene que ser constante, entonces si este aumenta, pues este disminuye. O si este disminuye, este aumenta para que la suma siga siendo constante. Entonces, usualmente, eh, la ecuación de Bernoulli se, se puede interpretar como que la presión es inversa a la velocidad. ¿sí? Es decir, que donde hay más presión, hay menos velocidad. Y donde hay menos presión, hay más velocidad. Entonces, por eso es que yo les acabo de poner aquí que como hay más velocidad, hay menos presión. Entonces aquí arriba en el ala hay menos presión. Y como hay menos presión, pues entonces abajo hay más presión. ¿Y qué pasa si abajo hay más presión? Entonces, como abajo hay más presión, entonces el ala, el ala va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que la está empujando desde abajo. Porque hay más presión. Por eso dice alta presión. ¿Sí? Por eso va hacia arriba. Entonces, esa es la, esa es la teoría tradicional. Pero. Está incorrecta. ¿Saben por qué está incorrecta? Por este hecho. Porque realmente las moléculas, la molécula que va por encima, como ustedes pueden ver, esta es la molécula que va por encima, llega mucho más rápido que las moléculas que están por abajo. Cuenten las capas de moléculas, cuenten las capas, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí abajo lo mismo. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 y 11. Si se dan cuenta que la molécula llegó primero la molécula que fue por arriba que la que fue por abajo, es decir que la teoría tradicional que dice que las moléculas tienen que llegar al mismo tiempo está errada. Es una teoría que no funciona, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que las moléculas que van por encima del ala se mueven a una velocidad mucho mayor que lo que creíamos, ¿sí? Entonces y esto se hace por medio de, de, de modelos computacionales, como ustedes lo pueden ver acá, sí. Entonces en otras palabras y para concluir esta parte, ¿por qué los aviones pueden levantarse, por qué pueden volar? La respuesta es debido a la ecuación de Bernoulli, porque la, la velocidad de las moléculas por encima del ala es mayor y la presión es menor y eh, y esa es la razón por la cual ellos, ellos pueden volar, pero sin embargo las moléculas no, no, no se encuentran eh, al mismo tiempo al final del ala, sí? Las moléculas que van por encima del ala tienen que ir mucho más mucho mayor que lo que se cree, y eso me da una fuerza de sustentación muy superior. Muy bien, entonces eh, aquí ya vamos a resolver un ejercicio, sí, de, para finalizar. De, de este tema de, de ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Dice que el agua, eh, vamos a leerlo. Esto, esto, es, eh, esto es un problema eh, que nosotros vamos a resolver. Hagan de cuenta que esto es este, este prototipo que ustedes ven acá puede ser un nebulizador. ¿Sí? Eh, Puede ser también eh, un, un, uno de esos elementos que utilizan la, eh, las personas eh, que tienen el asma, ¿sí? Eh, no, porque los nebulizadores son utilizados clínicamente para una función diferente eh, que, para la, que, que la gente que tiene asma, ¿sí? Que tiene, que tiene unos aparaticos para, para, eh, para cuando tienen las dificultades y hacer que se le abran los, los, bron los bronquios, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí hay un medicamento y en este eh, medicamento, eh, el agua es forzada, eh, bueno en este caso, como tal, eh, me dicen que es de un extintor, pero este, este funciona también, el principio es el mismo que para un nebulizador prácticamente, ¿sí? Entonces dice que es obligada a salir de un extintor por presión de aire, como se muestra en la figura, ¿sí? Entonces aquí hay, aquí hay, una, aquí hay aire, y este aire está empujando hacia abajo. Eh, ese extintor de fuego dice cuánta presión de aire cuánta presión si ¿sí ven cuánta presión de aire en el tanque por encima de la atmosférica se requiere para que el agua para que el chorro de agua tenga una velocidad de 30 metros sobre segundo cuando el nivel del agua en el tanque está es 0.5 metros por debajo de, del agujero ¿sí? Me están preguntando cuánto es la presión aquí, cuánto es la presión, ¿sí? Que tiene que tener esto, este tanquecito, cuánto es la presión, ¿sí? Y este es el principio científico por el cual funcionan los extintores, ¿sí? Ellos siempre salen con una presión porque eh, hay, una, hay, hay una presión mayor que la atmósfera aquí que, que hace que el, que el fluido salga. Entonces, básicamente, eh, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli aquí entonces, según la ecuación de bernoulli, ojo, pues, aquí lo vamos a resolver. Eh, vamos a resolver este ejercicio. Eh, vamos a mirar. Eh, vamos a poner aquí, sí, según la ecuación de bernoulli. sí, la ecuación de bernoulli, qué me dice? Eh, según lo que nosotros eh, vimos, que. La, vamos, vamos a escribir la ecuación en términos de presión, que la presión 1 ¿sí? más eh, la densidad por la velocidad 1 al cuadrado eh, sobre 2 más la densidad por la gravedad por eh, Z1 es igual a la presión 2 más la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Eh, más la densidad por eh, la gravedad por Z2. ¿Sí? Entonces aquí está la ecuación de Bernoulli en, la, en, la ecuación, en el punto 1 y en el punto 2. Ahora sí, ¿cuál es el punto 1? Entonces voy a tomar el punto 1 como este punto. Punto 1, que es el punto inicial. Y el punto 2 lo voy a tomar aquí. Punto 2. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, lo primero que nosotros vamos a tener, tomar en cuenta las consideraciones aquí. Es lo siguiente, es que como el nivel de referencia es este, es el punto más bajo, el nivel de referencia va a ser el punto 1, esta va a ser el nivel de referencia, ¿sí? Entonces, como ese es el nivel de referencia, entonces, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es que la altura 1, z1, va a valer 0, porque esa es mi referencia, z1 es la referencia, 0, ¿sí? Entonces, lo primero que va a pasar ahí es que se va a cancelar, eh, el término el término de Z1 aquí en la ecuación ¿sí? se va a cancelar eh, Z1, pero eh, hay otra consideración acá y es que como el punto 2 está abierto a la atmósfera, como el punto 2 está abierto a la atmósfera, entonces voy a decir que la presión 2 vale 0 porque me están preguntando la presión manométrica vean, presión manométrica siempre que usted le pregunte en presión manométrica la, atmósfera, la atmosférica vale 0 quiere decir que aquí la presión 2 vale 0 muy bien. Eh, entonces, eh, si nosotros tomamos en cuenta la velocidad aquí, miren que aquí me dicen que la velocidad en el chorro sale a 30 metros por segundo. Aquí la velocidad sale a 30 metros por segundo. Pero acá dentro del tanque, como el tanque, como esta área es mucho mayor que el área 2. Ojo, el área 1, miren acá. El área 1 es mucho mayor que el área 2. Porque el área de este recipiente, toda esta área, es muy, muy superior al área de este rotico. Entonces, ¿qué puedo, ¿qué puedo concluir? Ustedes recuerdan que según la ecuación de continuidad, área, el área es inversamente proporcional a la velocidad. Entre más área, menos velocidad. Entonces, como este tiene un área mucho mayor, la velocidad de este, de este punto es mucho menor que la de este punto de acá arriba. Quiere decir que la velocidad de aquí es cero. Ojo, la velocidad 1 es cero. Pero es por esto, es porque, la, porque las áreas son muy diferentes, sí. Es debido a la ecuación de continuidad. Entonces, yo aquí puedo eh, tachar estos términos, sí. Voy a tacharlos eh, aquí. Entonces nosotros decimos que, que se va a cancelar en esta ecuación. Entonces se cancela este término, eh, este término de aquí y se cancela este término de acá. ¿Sí? Por estas razones que ya les acabé de explicar. <coughs> ok, entonces <coughs> despejemos. ¿Cómo sería despejando? ¿Cómo sería despejando de, de, de esa ecuación? Si nosotros despejamos. Entonces, al despejar nos quedaría esto, vean, presión 1, que es la que me están preguntando, es igual a la densidad por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Más eh, densidad por gravedad por Z2. Listo. Esta es la ecuación. Entonces ahora sí eh, reemplacemos. ¿Cómo sería entonces reemplazando? Reemplacemos estos datos. Todos estos datos reemplacemoslos. Entonces nos quedaría así, vean pues. Presión 1 es igual a la densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? Porque aquí esto es agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Listo. Por la velocidad 2. ¿Cuál es la velocidad 2 en este punto? La velocidad de salida es 30. ¿sí? Habíamos dicho que la velocidad 2 era 30 metros sobre segundo. O sea que esto sería 30 metros sobre segundo. Al cuadrado sobre 2. Y más eh, la densidad otra vez. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. Y la altura E2, que vale, está la altura 2. La altura 2 es 0.50 metros. Z2 es 0.50. 0.5 metros. Perfecto. Entonces, ya lo que sé que simplemente es eh, hacer esto en la calculadora. ¿sí? Si nosotros hacemos esto en la calculadora, vamos a hacer el, 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 la operación. Vamos a poder hacer la operación en la calculadora. Entonces, vamos a mirar cuánto nos da. Eh, esto sería, a ver, sería 1000 por eh, 30 al cuadrado dividido 2 más eh, 1000. Por nueve punto por punto cinco, por cero ¿Sí? entonces la respuesta aquí nos da, eh, nos da, nos da cuatrocientos cincuenta y mil novecientos pascales, y esto lo puedo pasar a kilopascales. ¿Sí? Sería 454,9 eh, kilopascales, ¿sí? Esta sería la, la respuesta de ese ejercicio, ¿sí? Aquí la respuesta nos da un poquito diferente a esta por la gravedad como 9.8. Si usted toma la gravedad como 9.8, ahí sí le va a dar exactamente este 450. Pero hay un video 454 porque la gravedad la toma 81. ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el ejercicio. Eh, y en eso consiste pues, el, el, este tema de Bernoulli. Miren que es bien sencillo, solamente es tomar bien los datos, eh, hacer bien estas, estas suposiciones que ustedes ven acá. Eh,